José Manuel Sánchez, representante de la ganadería Hermano Sánchez Herrero. Pues mira, la finca pertenece al Bocón, está en la carretera 526, el nombre es Finca Alvarillo. Tiene 400 hectáreas y tengo la otra que hace otras 600 y pico. Vacas mansas hay unas 500 y de estas bárbaras 200. Esto es del Raboso, de Allanueva, en Castel Domingo. En el 88 compramos vacas de Montalvo y la tuvimos 3 años, pero no nos salían las cosas como queríamos y entonces compré el Raboso. En el año 90 le compré esos 40 vacas a Matías Bernardo y 2 sementales. Y de ahí es donde viene toda la generación. Después, a los 2 años, ya le compré a Domingo la camada entera de Heralas, sin tentar. Y ahí fue donde hemos sacado todo lo nuestro. Es Aldeanueva y que tenemos algo refrescado. Vamos, tengo 2 puro Aldeanueva y refrescado con otro también. Pues porque este castel era el que estaba totalmente arriba entonces, que la mataba Curro Romero, el Paula, todas esas gentes, y que entonces estaba muy caro, pero no me pesó. Vamos, este toro era muy grande. Muy grande. Para estar rematado tenía que pesar 700 kilos. Entonces, claro, toda la gente, la cosa de toreros, pues los echan como un poquito para atrás. Y por eso refresqué para bajarlos y entonces que se muevan mucho los toros, que es lo mejor que eso, que humillen y es lo mejor para todo el mundo. Animales que te salen tan buenos que los estás pensando años, años y años y no te sepa de la cabeza. Las cualidades es que humille muchísimo, que vaya muy bien por los 2 pitones y que transmita mucho. Bueno, pues son toros que humillan mucho. En la muleta y todo, responden muy bien y no se caen ni nada de eso, y después que transmiten, porque se mueven mucho los toros, ¿sabes? Si es lo que queremos nosotros, que se muevan los toros en bueno. Thank you.
Era el día de Todos los Santos y nos juntamos la familia a comer a eso. Y habíamos estado de caza y me dice la nieta, dice, abuelo, monta el caballo y córrelos todos. Pues eso hice, ¿sabes? Total, que yo no sé si se habían pegado que la mañana eso, cuando empezó a correrlo, claro, por el lado izquierdo tengo una pared, como de 400 metros o cosas así de larga. Y por el otro lado había dos toros que me se fueron al caballo, pero nada más empezar a correr. Y por delante llevaba 12 o 14 toros que no me dejaban correr más, nada más, pero a todo gas, todo, vamos, hasta con el bocado le iba dando en las ancas a los toros delante, ¿sabes? Y sabía que cuando llegara a los 150 metros, dije, como llega y no me haya salido de entre ellos, estos que vienen aquí atrás, pues me asfixian, ¿sí me entendemos? Que todavía uno me quitó hasta un estribo, ¿sabes? Total que gracias a eso, pues de esas veces que vas mirando para un lado, para el otro, a ver por dónde me puedo salir, pues el caballo brincó por encima de un toro de los delante, por encima de las ancas. Y entonces, como yo no esperaba el salto, pues con la pelilla de la montura me partió la pelvis. Y nada más, de poco rato así que estuvimos, me se abrió más de 10 centímetros la pelvis, ¿sabes? Y entonces estaba aquí mi hija y eso, ya te digo, y me cogió el coche y a Salamanca. Y perdí casi 4 litros de sangre. Y entonces, claro, los compañeros de mi hija y eso, pues, claro, decía que si hubiera tardado un cuarto de hora más, que no las había aguantado. Y así fue. Pero bueno, yo miraba, que seguro que han mirado para allá arriba, y la lista mía allí no estaba el nombre mío, y por eso quedé aquí para más adelante, ¿sabes?